Jesús Andrade Salas fue un luchador mexicano que marcó historia dentro de este deporte. Es conocido por haber portado grandes personajes, así como también recordado por una jugada que el destino le propinó, pues estuvo a punto de perder la vida arriba del cuadrilátero. Esta es la historia del Espanto Junior, o también conocido como el primer Pentagón. Andrade Salas nació el 11 de mayo de 1965 en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Durante su infancia fue obligado a entrenar lucha olímpica y grecorromana, pues en ese momento la lucha libre no pasaba por la mente del pequeño Jesús. Su padre, el Moro, uno de los luchadores más reconocidos de la comarca lagunera, a punto de cinturonazos, hizo de Jesús un deportista disciplinado. Gracias a esto, poco a poco fue encontrando el gusto a la lucha libre. No, es que a mí no me gustaba la lucha libre, pero mi papá era luchador a nivel local, él luchaba como el Moro. Entonces, pues él, para no andar yo en la calle de vago, salí a la escuela y iba a la calle, para no hacer eso, él me mandó a entrenar lucha olímpica. Entonces iba a fuerzas. Yo en todas mis anécdotas les cuento que cuando no iba a entrenar, mi padre me agarraba cintarazos. Entonces dije, no, pues mejor entreno que los cintarazos, porque los cintarazos cuando están los chavos duelen mucho, ¿entiendes? Entonces opté por entrenar lucha olímpica. De ahí me metí a entrenar lucha libre profesional con el Noble. El debut de Jesús fue en el Deportivo Ferrocarrilero, ubicado en la misma ciudad, presentado bajo el nombre de Chuy Andrade, en la década de los 80s. Más tarde se cambiaría de nombre a El Negro Andrade, pero en el año de 1985 se conoció como El Moro II. Meses después, la vida de Jesús cambiaría completamente, pues llegaría un personaje que lo lanzó a la fama y popularidad. El Espanto Junior. Como el Espanto Junior, Jesús Andrade comenzaría un gran recorrido por la República Mexicana. Comenzó a compartir cuadriláteros con grandes estrellas del deporte. Incluso, nació una rivalidad muy importante con el Hijo del Santo, donde se coronó. Asimismo, en su haber se llevó la máscara del Dr. Who, el 3 de febrero de 1985, en la ciudad de Monterrey. Pero la rivalidad no terminó ahí, pues Andrade no aceptaría el resultado que lo llevó a la derrota, y fue como en una revancha se enfrentó a los lectores, pues no fue muy bien recibido.
recuerdo el viaje, no recuerdo cuando estuve en el vestidor, no recuerdo no recuerdo la lucha. Todo eso se me borró a raíz de mi golpe, no sé por qué se me borró todo eso. Ya es que la parca es muy alto, entonces yo le quise dar un rodillazo y él se agachó y le quedó su rodilla aquí. Entonces levantó y me aventó. Entonces la altura de él y la altura que agarré fue muy alta, fue mucha la altura. Entonces yo me di mal mi caída, caí muy enconchado. Dice el neurólogo, caíste muy enconchado, Chuy. Y con tu peso, pegó mucho mi barro al pecho, se protege uno aquí, para no golpearse la cabeza. Fue mucho. Entonces se abrieron mucho las vértebras. Y al chicotear tu cabeza hacia atrás, golpearon la médula. ¡Pum! Fue lo que provocó todo. Fue en la ciudad de Aguascalientes el 6 de marzo de 1996, donde en el transcurso de una lucha, Pentagón fue víctima de una mala caída al realizar una pasada donde se llevó como resultado una lesión en la columna vertebral que al mismo tiempo le ocasionó un paro cardiorrespiratorio. Tras este accidente, Pentagón se retiró por completo de la lucha libre, quedando en el olvido con el paso del tiempo, y asimismo, poco a poco comenzó a recuperarse. Que en la cama del hospital yo quería matarme, quería morir, pero no podía moverme, quería suicidarme. Fui un cobarde, entonces no podía moverme. Y en un instante, que apenas podía mover poquito la pierna y el brazo, me dejé caer de la cama con intención de morir. 12, 13 de mayo, empecé a dar mis primeros pasos. Empecé a caminar poco a poco. Haz de cuenta, todo empezó como un bebé, a rodar, a gatear, a agarrarme las cosas, a ponerme de pie, dar unos pasitos y así. Y poco a poco empecé dando pasos y pasos de caminar. Mi señora había hecho la obra, me ha hecho caminar. Mi padre, Dios sabe bien que si me daría oportunidad, volver a ser luchador. Y es lo que más me gusta hacer. Y a lo mejor, quién sabe, aunque ya estoy grande, pero que me permitiera despedirme luchando, sería algo muy hermoso para mí. Lamentablemente, por las secuelas que quedaron en Jesús, el médico le dio la mala noticia de que no podría regresar a la lucha libre, dejando una tristeza profunda en Andrade, pues toda su vida se dedicó a este deporte que le heredó su padre, impidiéndole así despedirse de su público, como él tanto lo añoraba.